empezó tratando de unir, el evento se llama El Reencuentro, tratar de unir generaciones de peloteros y pasarla bien un día. Bueno, lo de Antonio Muñoz, no sabemos realmente lo que ha pasado. Él estaba invitado no precisamente para este juego, sino invitado para venir a este país por amistades. Y entonces yo lo había invitado especialmente para este juego. Lo que ha pasado es penoso, pero no sabemos. Este es un orgullo, un honor para mí estar aquí y que me hayan invitado. Y ver a mis paisanos y los que no son paisanos. Todos somos paisanos, cubanos, lo que sea, dominicanos, lo que sea. Es una babosada lo que están haciendo. No dejar a los peloteros cubanos salir. Y no nada más los peloteros, a la gente. Ya demasiado. 54 años ya demasiado ya esa porquería. Ojalá que se pueda arreglar el futuro de todos nosotros. Muchas familias se han separado. Mucho odio que se ha convertido en las cosas. Creo que ya es tiempo de que algo bueno pase para todos nosotros los cubanos. La cantidad de cambios que ha habido en el país, nosotros hay que hacer más cambios todavía. Porque el pelotero está ahí, ahí está la materia prima, está ahí. Ahora hay que ver el desarrollo que tú le des. Si tú le das un buen desarrollo, yo pienso que como hay 20 cubanos aquí jugando durante el día, mañana habrán 80. Lo que la vida es dialéctica y todo cambia. Yo pienso que hay muchos peloteros allá que pueden jugar aquí también.